Hola Geek Force Perú, ¿qué tal? Soy Nino Kahoshi y bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en la sección Akatops, los 7 elegidos. Recordemos que hace bastante tiempo, en los 90, surgió una consola llamada Super Nintendo. Pues bien, esa consola tuvo grandes títulos. En este programa voy a hablar acerca de 7 títulos que fueron bastante importantes en los conocidos vicios acá de Perú. ¿Qué son los vicios? Los lugares donde ibas y alquilabas tu Super Nintendo para jugar por una hora. Así que, empecemos. Arrancamos este top por todo lo alto, ya que voy a hablar de un juego que es el abuelito, es el bisabuelo, es el tatarabuelo del FIFA y el Pro Evolution Soccer. Me refiero al Super Soccer, que fue lanzado en 1991 por Human Entertainment. El género de este juego es deportivo, podía jugar de un solo jugador, con dos jugadores o dos jugadores en modo cooperativo. Los modos de juego eran exhibición y torneo. Podía seleccionar a los siguientes equipos, de peor a mejor: Bélgica, Uruguay, Yugoslavia, Colombia, Japón, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Rumania, Camerún, Inglaterra, Holanda, Brasil, Italia, Argentina y Alemania. Podías seleccionar el tipo de formación para tu equipo, podía ser un 4-4-2, un 5-3-2 o un 4-4-3, entre otros. El modo torneo lo empiezas enfrentándote a Bélgica, con el que trapeas el piso. A medida que ibas derrotando a los equipos, estos iban volviéndose más y más difíciles. Cuando derrotas a todos y piensas que ya campeonaste, hace su aparición el temible equipo Nintendo, que es el equipo más difícil de todo el juego. Una vez que lo derrotas, te coronas como campeón absoluto del juego. En cada partido podías escuchar la música característica de cada equipo. Sin duda, un clasicazo de Super Nintendo. Obviamente en ese top no podía faltar Mega Man X, que fue lanzado en 1993 por Capcom. El género era de acción plataformas, de un solo jugador, nombre original Rockman X. Una novedad del juego en la saga fue la capacidad de trepar, saltar entre paredes y deslizarte. Encontrabas cápsulas que te permitían mejorar el ataque, defensa y salud de tu personaje. Al terminar el tutorial del juego puedes elegir entre 8 escenarios con sus jefes respectivos: Storm Eagle, Flame Mammoth, Chill Penguin, Spark Mandrill, Armored Armadillo, Launch Octopus, Boomerang Cowanger, Sting Chameleon. Al derrotar a un jefe, este te dejaba un arma que podías utilizar en las siguientes misiones. Luego de derrotar a los 8 jefes, podías ir a la fortaleza Sigma, en donde tenías que enfrentarte a 3 jefes más, que eran Boss Spider, Ranga Banda y D-Rex. Cuando llegabas al jefe máximo, tenías que enfrentarte a Bell Gunder, Sigma y Wall Sigma. Sin duda, este Mega Man es uno de los favoritos del público. Y subimos un escalón más y nos encontramos con un juego de carreras. Estoy seguro que Need for Speed no hubiera existido si no hubiera existido antes Top Gear, que fue lanzado en 1992 por la empresa Kemco. Género carrera de autos, podías jugar solo o con un compañero a tu lado en modo competencia. Podías elegir entre 4 vehículos, uno rojo, blanco, morado y celeste. No existía la personalización. Podías recorrer 8 países con 4 circuitos cada uno: Estados Unidos, Sudamérica, Japón, Alemania, Escandinavia, Francia, Italia y Reino Unido. Utilizaba el sistema de claves para poder guardar las partidas. Existían 3 dificultades: Amateur, Profesional y Championship. El soundtrack fue producido por Barry Lynch, que vino al Mass Gamer del año pasado, y Hiroyuki Masuno. Un clasicazo del género de carreras. Thank you.
Y en este episodio tenemos un juego que revolucionó en su época por la calidad gráfica que tenía. Y me refiero a Donkey Kong Country, que fue lanzado en 1994 por la empresa Rare. Su género es plataformas, los modos de juego son single player, dos jugadores en modo competencia y dos jugadores en equipo. Los gráficos impactaron por ser la primera vez que utilizaban imágenes en 3D pre-renderizadas. Los niveles son el primer mundo, Kong Jungle, segundo mundo, Monkey Mines, tercer mundo, Lillian's Valley, cuarto mundo, Gorilla Glacier, quinto mundo, Creme Rock Inc., sexto mundo, Kong Covers, séptimo mundo, Gunplax Galleon. Los personajes que podías utilizar son a Donkey Kong y a Diddy Kong. A lo largo de su aventura pueden utilizar a diversos animales de apoyo como un rinoceronte, un sapo, un avestruz, un pez espada y un loro que les ayudaba a iluminar zonas oscuras. Y estamos en los primeros tres puestos, y obviamente este juego no podía faltar, un juego de acción pura y dura, Contra 3 The Alien Wars, que fue lanzado por Konami en 1992. El género era Run and Gun, podía jugar solo o con dos jugadores en modo simultáneo. Los personajes son Billy Ryzen y Lance Bean. A lo largo del juego puedes utilizar diversas armas, como misiles, misiles teledirigidos, láser, 5 balas a la vez, lanzallamas o el arma simple de una sola bala. Podías llevar en tu arsenal dos tipos de armas al mismo tiempo. Los niveles que vas a recorrer a lo largo del juego son Suelo Cero, Derribando la Autopista, Neofábrica de Acero Kobe, Guerreros de Carretera, Anidando en las Arenas, No Tierra del Hombre. Un detalle interesante es que los jefes y subjefes no tienen una barra de vida, por lo cual tienes que dispararle hasta que explote. Estamos ya en el segundo puesto y no podía faltar Street Fighter 2 The World Champion, que fue lanzado en 1991 por Capcom. Este clásico de Capcom es de género lucha, puedes jugar solo o con un compañero en modo versus. Podías elegir a 8 personajes, Ryu, Ken, Guile, Chun-Li, Honda, Dalsim, Zangief y Blanca, cada uno con su propia historia. Tenías que derrotar a 4 jefes, Balrog, que originalmente se llamaba M. Bison, y por temas de se parece mucho a Mike Tyson, lo cambiaron. Después Vega, que originalmente se llamaba Balrog, después Saga, que nunca cambió su nombre, y M. Bison, que originalmente se llamaba Vega. La siguiente versión de este juego se llamó Street Fighter Champion Edition. En esta ya podías utilizar como personajes jugables a Balrog, Vega, Saga y Bison. Y tengo que hacer una mención honrosa a una saga, porque fueron 3 juegos que fueron muy bien desarrollados por LucasArts y Sculpture Software. Me refiero a Star Wars. Sacaron el juego de Star Wars, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Este juego es de un solo jugador, de género plataformas, con un soundtrack muy bueno y es una muy buena adaptación de las películas al videojuego, aunque agregaron algunos jefes finales que no habíamos visto en la saga original. Podías aumentar tu barra de vida a lo largo del juego. En el primer juego, que fue Star Wars en 1992, podías elegir a Luke, Han y Chewie. En el Imperio Contraataca, que fue lanzado en 1993, a lo largo de los niveles podías jugar como Luke, Han y Chewie, pero no podías elegirlos, sino que, dependiendo del escenario, jugabas con uno de estos personajes. En el Regreso del Jedi, que fue lanzado en 1994, podías nuevamente elegir a los personajes, que podían ser Luke, Han, Chewie, Wicket. Leia también podía ser elegida, pero dependiendo del momento de la película, podía ser Leia Rogen, Leia Esclava o Leia Rebelde. Las armas tenían power-ups que te permitían
lanzar misiles teledirigidos, láser y otros tipos de armas. Las armas tenían power-ups que podían aumentar su potencia a lo largo del juego, pero si morías, regresabas al arma básica. Y llegamos al primer puesto, y no creo que sea sorpresa para nadie que el primer puesto sea... Acá está Super Mario World, que fue lanzado en 1990 por Nintendo. Este es el juego popular de Shigeru Miyamoto, que podía jugarse en forma individual o con dos jugadores no simultáneos, del género plataforma, y tenías que recorrer 9 mundos. Reino champiñón, dunas arenosas, glaciar glaciado, archipiélago tropical, jungla venenosa, minas montañosas, nubes de merengue, reino de Bowser y senda superestrella. Los poderes de Mario en este juego es crecer con el honguito básico, después disparar fuego con la flor, volar con la plumita que te salió de tu capa y flotar como un globo con ese globo con una P en el medio. Los 7 primeros mundos son protegidos por un castillo donde se enfrentan a los hijos de Bowser. Este juego marca el debut de Yoshi. Y hasta acá llega el programa del día de hoy. Sé que hay varios juegos que han quedado de lado, como The Legend of Zelda, Final Fantasy, Las Tortugas Ninja. Sí, son varios títulos que quedan pendientes. Y voy a hacer más programas respecto a juegos de Super Nintendo. Si tienes alguna sugerencia, déjalo en la caja de comentarios. No te olvides de buscarnos en las diversas redes sociales. Búscanos como GeekForce Perú y únete a nosotros. También no te olvides de darle click a la campanita de YouTube para que no te pierdas ninguno de los programas que estamos lanzando. Yo soy Nino Kahoshi y este ha sido un programa más de GeekForce Perú. Well, yeah, that was awesome. Yeah, yes.